Entre tantos transitan rutinas. Entre días transcurren semanas. Mientras la vida pasa, entre cantos. Mira, es esta gente. Un espacio para la difusión de la canción de autor. El lugar donde convergen la poesía, la música y las historias. Entre cantos. Comenzamos. Programa retransmitido. Aunque el arte siempre es subjetivo y se completa con lo que el observador percibe e interpreta, este generalmente adquiere otra relevancia cuando obtenemos de su autor alguna explicación. Acompáñanos a escuchar lo que los compositores cuentan de sus canciones en su propia voz. Llegué de París siguiendo un cometa, porque en mi país no había cigüeñas. Llegué a mi ciudad de pueblo por dentro, reloj y adoquín de hierba y cemento. Proceso normal, ningún drama interno, creciendo al compás de ritmos eternos. Y tuve un amigo y no quise perderlo, y un día me fui, jamás volví a verlo. Lloré cuando me dejaron en la escuela, lloré cuando me dejaron la primera vez, lloré cuando me dejaron en la escuela, lloré cuando me dejaron la primera vez. Fue a los 22 que supe de sexo, del dulce lenguaje que viven los besos. Un tipo vulgar, enano con sueños, muy poco nocturno y bastante pa' dentro. Canté para no aburrirme los domingos, canté y esta era la forma de sentirnos bien. Canté para no aburrirme los domingos, canté y esta era la forma de ideas. Y entonces fui tres raíces modernas, presagios de amor, canción de la abuela, y en el corazón algunas banderas. Canté y esa era la forma de buscarnos, canté y esa profesión me fue quedando bien. Canté y esa era la forma de buscarnos, canté y esa profesión me fue quedando bien. Y estamos aquí naciendo y muriendo, moviendo los pies, cantando y viviendo. Y estamos aquí naciendo y muriendo, moviendo los pies, cantando y viviendo. Y así voy a recibirte en este atardecer, y así siento que es posible, solo hay que querer. Y así voy a recibirte en este atardecer, y así siento que es posible, solo hay que querer. Tuit, 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 go, 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 tuit, 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 go, go, tuit, tuit, go, 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 tuit, 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 go, go, tuit, 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 go, 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 tuit, 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 go, go, tuit. Muy buenas tardes, amigos, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de este programa Entre Cantos, un espacio que la mítica JB Jalisco Radio, la radio cultural de Jalisco, la radio pública del estado, tiene para ofrecerle y acercarle todas aquellas propuestas de canción de autor con los grandes cantautores de todos los tiempos, los grandes cantautores contemporáneos y los nobles cantautores. Estamos transmitiendo desde las flamantes y bellísimas instalaciones del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, las cuales se encuentran
encuentran ubicadas aquí en la esquina más mexicana que usted se puede encontrar, que es el Edificio México, de autoría del maestro arquitecto Félix Aceves Ortega, aquí en Francisco Rojas González, número 155, Colonia Ladrón de Guevara, desde Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, a través de la potencia de las señales de las antenas que replican las frecuencias del 96.3 de FM, abarcando y cubriendo toda la zona y área metropolitana de Guadalajara, la frecuencia del 91.9 haciendo lo propio en Puerto Vallarta y zonas aledañas, y la frecuencia del 107.1 FM allá por Zapotlán, el Grande, Ciudad Guzmán y todas las zonas anexas a este, o bien a través de la frecuencia universal www.jaliscoradio.com, www.jaliscoradio.com. Y si usted no tiene la oportunidad de escucharnos en vivo en el momento que estas ondas sonoras son emitidas del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, lo puede hacer de manera diferida, es decir, después, a través de cualquiera de las plataformas de podcast, llámese Spotify, llámese iVoox, llámese Amazon Music, llámese Google Podcast, llámese iTunes, llámese como se llame. Usted va a teclear tres palabras: Entre Cantos Radio, Entre Cantos Radio, le quita los espacios, las pone en minúsculas, formará una sola palabra que dice Entre Cantos Radio, y encontrará todas y cada una de las emisiones habidas y por haber. Y si usted no se quiere complicar con la tecnología y las suscripciones, simplemente entre a www.rojocafe.com, www.rojocafe.com, y ahí encontrará un concentrado de todas las emisiones habidas y por haber. Y como todos los sábados, en este micrófono lo saluda su servidor y amigo Alfredo Saras. En esta ocasión, como ya lo escuchó en la introducción, estamos dedicando el programa a escuchar las charlas de los autores al respecto de sus propias canciones, escuchando sus testimonios con su propia voz. Continuamos con las reflexiones de Álvaro Vitia sobre su agrupación Cuarta Pared y esta canción que se llama Aldea Global. Con la banda con la que empecé mi escuela, mi verdadera escuela, mi prepa, incluso mi universidad, les mando saludos a los Cuarta Pared. ¿Y qué fue de Cuarta Pared? Duran lo que duran los amores adolescentes, los grupos rockeros, entonces... ¿Dos años? Fíjate que estuvimos casi 10, pero esos 10 en intermitente se acabó en el 96. Y bueno, este fue el último disco que hicimos juntos, que nunca salió al mercado y que recientemente lo pudimos subir a plataformas. Y la Cuarta Pared es un término de las artes escénicas. Sí. Y lo trajiste a la música. ¿Y cómo? Bueno, ¿a ti se te ocurrió el nombre? ¿O fue? Sí, sí. Sabes que pensando en el fenómeno este de subirte al escenario y cantar tus canciones... pues entendía que esta Cuarta Pared, que es esta que no existe y la que te comunica con el público, a mí me aterraba un poco y era como atrever a traspasarla constantemente, ¿no? Entonces por eso le pusimos Cuarta Pared con Q. Pues de esta producción de Álvaro Vitia con Cuarta Pared, esto que se llama Aldea Global, en que la felicidad se está prostituyendo, algo así. A ver qué les parece. Venga de ahí, Fabián. Pasan y después nos pasan la cuenta. Cambió mi calle, cambió mi ciudad, cambió la música y también cambió la verdad. Mi generación se siente sola. Todo da igual, todo cayó, todo es una moda. Ahora que somos una aldea, que cabe toda en internet, se hizo más puta la felicidad y dura menos que ayer.
es una aldea que cabe toda en internet. Se hizo más puta la felicidad, cobra más que habla en inglés. Ya se aburrieron los 90. El mundo gira, gira y no sé, nos puede reventar. Cambian las calles, cambian las ciudades, cambia la música y también cambian las verdades. Nuevas generaciones se sienten solas, todo da igual, todo se cae, todo es una moda. Ahora que somos una aldea, que cabe toda en internet, se hizo más puta la felicidad y dura menos que ayer. Ahora que somos una aldea, que cabe toda en internet, se hizo más puta la felicidad, cobra más y habla en inglés. Programa retransmitido. Entre cantos, un espacio para la canción de autor. En un momento, regresamos. Estás escuchando Entre cantos. Continuamos. Programa retransmitido. Continuamos escuchando lo que los autores comentan de sus canciones en su propia voz. Habla Fernando Padilla sobre la canción Arda el Pecado y su intérprete Cintia Silva. Una de tus intérpretes, por cierto. Sí, la, sí, sí. Nuestra querida Cintia Silva. Yo me acuerdo de esta canción, Fernando, que alguna vez que la tocaste en vivo, dijiste algo así como que la hiciste pensando en la voz de Eugenia León. Así es, mi gran sueño era porque ya se me quitó el brete, uh-huh. pero casi siempre lo manifesté, ¿no? Ojalá esta canción algún día me la pueda grabar Eugenia León. No la grabó Eugenia León, pero me la ha cantado Cintia con un sentimiento impresionante, y uh-huh. Karina Hurtado también me la ha cantado, que, o sea, he tenido la suerte de contar con gente uh-huh. muy talentosa cada vez que me pongo a hacer algo, y eso está padrísimo. Soñar un beso. ¿Cómo pensar en la paz?
como un hierro caliente. Es neblina que cubre la mente. Es insomnio en la noche. ¿Qué puedes hacer si es calor que te quema y que te hace perder? Si al mundo venimos, sería para amarnos, vamos escuchando lo que los autores comentan de sus canciones en su propia voz. Habla Fernando Escobar sobre la canción Cuatro Duendes y la participación del cantautor Gonzalo Ceja en los sonidos incidentales de la misma. Cuatro Duendes andan sueltos, una de las de los temas que vienen contenidos en esta nueva producción discográfica del maestro Fernando Escobar, Solas No, con la participación de Gonzalo Ceja. Bueno, mira, la canción como tal creo que es muy explícita. Hablo, ya me reclamaron que debería estar en femenino porque son cuatro duendas las que andan sueltas por ahí. Pues son momentos, ¿no?, de la vida de cada uno que va pasando, y yo en este momento tengo la fortuna de poder dialogar, convivir con frecuencia, además, sobre todo con las dos locales, hay dos que viven fuera, constantemente, ¿no? Y es un gozo. Siempre fui una persona muy niñera, me impactan mucho. Digo que la canción fue de las más fáciles de escribir porque me la fueron dictando. En realidad es una narrativa de cosas que me ocurren cada semana al convivir con ellas, ¿no? Estrictamente hablando, el sentarnos a dibujar, el irnos al jardín, el mojarse con la manguera, el subirse a tocar el piano,
todas estas cosas pues son de lo cotidiano. Y la participación de Gonzalo, pues un gozo, por supuesto. Un cantautor sin duda, con una gran trayectoria, quien yo aprecio, respeto mucho y personalmente pues le tengo un gran aprecio, ¿no? Él estuvo ahí en La Voz, lo convencimos y estuvo en las percusiones de varias canciones del disco, ¿verdad? Metiendo estos detalles muy, muy suyos por Así toda es. Esta percusión prehispánica que utiliza de manera tan, tan espectacular para mí. Cuatro duendes andan sueltos, no respondo de sus hechos. Brincan, corren todo el día con tremenda algarabía, sin dar tregua ni un momento, obligando a estar atento. Se atraviesan en mis sueños, explorando sin recato los recuerdos y el relato de esos cuentos que la abuela va inventando a cada rato entre la casa y la escuela. Hoy me han puesto a dibujar, rescatando del recuerdo algún gato salamero, un caballo y un sombrero. Y han firmado al carcelero con un corazón y un te quiero. Cuatro duendes andan sueltos, ya lo dije antes aquí, desbocando abrazos y canciones. Pone en riesgo a la cordura de dos viejos corazones, de dos sabios corazones. Algo tienen sus miradas cuando cruzan el jardín, pues descubren paso a paso abejorros y gusanos, un gorrión y algún tirano, una flor en el jazmín. Algún balde, una manguera son recursos suficientes para armar un buen motín y danzar bajo la lluvia, declarando el agua turbia como parte del destino. Luego exploran el tapanco y en mi silla o algún banco se sientan prestas al piano y en un juego a cuatro manos se inventan una canción que te asalta el corazón. Cuatro duendes andan sueltos, ya lo dije antes aquí, desbordando la ternura con abrazos y canciones. Pone en riesgo a la cordura de dos viejos corazones, sabios corazones. Continuamos escuchando lo que los autores comentan de sus canciones en su propia voz.
habla Carlos Avilés al respecto de la agrupación Las Horas Muertas y la canción Nos Gusta el Rock and Roll. Pues Las Horas Muertas nació precisamente en las horas muertas de todos nosotros los que tocábamos ahí. Nacho en la batería, Oscar Fuentes en la voz, Chacha Rivera en la guitarra y yo en el bajo, ¿no? Esa era la parte fundamental. Y este primer disco pues tuvo la colaboración de otras personas, otros músicos. Entre amigos se hizo y entre amigos hicimos esta rola que pues como pudieron notar se escuchan varias voces. Es una versión a capela de un rock and roll que pues toma inspiración de una rola de los Rolling Stones, ¿no? It's only rock and roll, but I like it. Nos gusta el rock and roll. Así fue, y ahí está. Boom, 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 boom. Y finalmente declaramos que el tabaco no está mal y nos complace fumar. Nos gusta la cerveza fría, la bebemos por rubina y el licor no va mal. Y con la carne no hay misterio que al mordernos sigo siendo lo podemos probar. Y que violamos de mil formas la ley y todas sus normas y sabemos amar. Intensamente como gatos y noche se llama el rato que nos gusta pasar. Y respiramos el smog todos los días y nos agrada cierta pornografía, no nos parece mal. Y nos gusta el rock and roll. Nos gusta el rock and roll. Y nos gusta el rock and roll. Aunque sabemos que solo es rock and roll, nos gusta el rock and roll. Hablar a gritos en la calle sobre nada, sobre nadie se nos da natural. Y nos creemos la tragedia, conocemos la miseria y lo sabemos llevar. ¿Cómo sabemos gastar tiempo haciendo nada? Mirar al techo por alguna ventana o también sin mirar. Y practicamos la mentira y otras formas de pecado, pero no nos da igual. Y dudamos de la ciencia y preferimos la inocencia del instinto animal. Y por todo esto comprendemos que si la muerte encontramos, merecida la tenemos ya. Y nos gusta el rock and roll. Nos gusta el rock and roll. Y nos gusta el rock and roll. Aunque sabemos que solo es rock and roll, nos gusta el rock and roll. Y nos gusta el rock and roll. Y nos gusta el rock and roll. Nos gusta el rock and roll. Aunque sabemos que solo es rock and roll, nos gusta el rock and roll. Pues no, no estás escuchando a Vangelis, está escuchando a Alejandro Segovia, sí, una de gracias. Tus tantas producciones, esto que según mis notas se llama Serpiente, sí, ¿es correcto? Es un álbum llamado Dream Soul, utilizando la palabra soul como de zoológico, jugando con esa palabra, porque es una alegoría, es un divertimento basado en los signos del horóscopo chino. Entonces este es el tema dedicado a la serpiente. Yo en mi
trabajo tengo un par, no, bueno, son tres álbumes conceptuales. El primero sería El Sirenario, precisamente. Otro sería Dream Soul y otro más que está ahí en Spotify, que se llama Shanti. Entonces son tres álbumes conceptuales, porque verás que cuando no tengo nada que hacer, me pongo a hacer mi propia música. Cuando no tengo nada que hacer, ¿verdad? Que muy poco. Porque, o sea, parece mentira que el productor, bueno, pues no deja de producir ni cuando está descansando, se pone a hacer adobes. Se autoproduce. Se autoproduce y a veces me autoempleo y me autodespido también. Continuamos escuchando lo que los autores comentan de sus canciones en su propia voz. Habla Vicente Feliu sobre su linaje y la canción Piropos. Bueno, yo soy un determinado Vicente Feliu desde aquellos que vinieron de Cataluña en finales del siglo XIX, XVIII, perdón. Aquel viejo se llamaba Vicente Feliu Ginás, se casó con Aurora Silvestre. Como ciento y tantos años después, yo también, Vicente Feliu, pero Miranda, me casé con Aurora, pero Hernández. Y hemos tenido muchas cosas lindas. Una de las cosas más lindas que hemos tenido es esta nena que está aquí, que se llama Aurora de los Andes, Feliu. Buenas Hernández. Buenas tardes. De manera que hicimos esta canción a cuatro manos, Aurora Hernández y yo. Y yo quisiera invitar a Aurora y a Aurora de los Andes para que hicieran un coro en la canción. Otra mitad, mi media naranja, la suela de mi zapato, la funda de mi machete, eso eres tú. Mi contrapartida, mi signo contrario, Tauro Escorpión, la tuerca de mi tornillo, la media en mi pie descalzo, eso eres tú. Eso eres tú. La melodía que me falta, la cuarta de mi guitarra, el café del desayuno, la lámpara en mi velador, eso eres tú. La suite de mi cascanueces, mi pastoral, mi gioconda, mi sinfonía 40 y mis cuatro estaciones, eso eres tú. Eso eres tú. Eso eres tú. Mi rabo de nube, ah, mi amarga vereda, de mi palma y mi Santa Cecilia, eso eres tú. Eso eres tú. Mi María del Carmen, mi verso sencillo y mi pequeño romance y mi mujer habitada. Tiempo de cólera, Penélope de mi Ulises, mi agua pa' chocolate, mi eternamente Yolanda, eso eres tú. Eso eres tú. Mi táctica y mi estrategia, mi canción desesperada, mi no me dejes ir, poco antes de que den las 10, eso eres tú. Eso eres tú.
comienzo y final. Sur de mi mochila, el tono de mi belleza, mi tabla en el mar violento, eso eres tú. 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 Programa retransmitido. No hagan bola. Escuchas Entre Cantos. En un momento regresamos. Esta es una historia cotidiana. Esta es una historia muy normal. Continúas escuchando Entre Cantos. Acompáñanos. Programa retransmitido. Sucedió en El Rojo. Bitácora de anécdotas, experiencia y momentos. Viejos que han lanzado el campo y que no se adaptan a vivir aquí. Sucedió en El Rojo. Y malabaristas que toman la calle para subsistir. Que yo nunca me consideré un artista en el sentido de pretender ser artista. Más bien me descubro como un ser humano con una inmensa necesidad de comunicarme. Era finales de mayo de 2002 y así comenzaba la participación de uno de los artistas más destacados y comprometidos de nuestra ciudad, Alberto Escobar. Son mis canciones, trozos de vida que voy dejando aquí y allá. Llevan al centro mis experiencias, cantan aladas y hablan por mí. Para mí existe también en la canción el compromiso social, que puede ir desde algo muy, muy simple y muy sencillo, como sea el manifestar lo que nos sucede, lo que nos pasa, lo que nos preocupa, hasta también tocar puntos que no son álgidos o que no son críticos dentro de la sociedad, ¿no? Canta mi canto, canta conmigo, canta la vida, habla por ti, canta que el canto nos va llevando. Nos va inspirando para vivir. Juan Alberto Escobar Zúñiga fue escritor, músico, compositor y pintor, un artista multifacético, autor de la letra de Coincidir, una canción que ha trascendido generaciones. Son mis canciones como semillas que solo esperan beber de ti, porque es tu tiempo el que les falta, agua de vida para crecer. Fue además miembro fundador de importantes movimientos de la canción comprometida, como la agrupación Tierra Mojada o el sello Canto Tapatío, además de ser uno de los principales promotores de la canción independiente. Tierra Mojada, y yo creo que los proyectos personales de quienes estuvimos ahí, tenían también un objetivo: estimular al joven para que se atreviera a hablar, que el joven pudiera levantar su voz, pudiera usar su palabra y comunicarse. Canta mi canto, canta conmigo, canta la vida, habla por ti, canta que el canto nos va llevando.
consciente que con mis canciones no voy a cambiar a la sociedad, pero estoy consciente que es importante estar manteniendo viva siempre el reflejo de lo que sucede en la sociedad como una manera de la invitación al ampliar nuestro nivel de conciencia. Nos va inspirando. Así sucedió. Para vivir. Sucedió en el Rojo. Canta mi canto. Letra, Alberto Escobar. Música, Felipe de la Cruz. Esto era parte de lo que ocurría aquel mes de mayo del año 2002, que nos visitaba el maestro Alberto Escobar y esta canción Canta mi canto, en este programa dedicado a las reflexiones del propio autor sobre sus canciones. A continuación habla Óscar Fuentes sobre su canción Águila o Cruz. Creo que en muchas de mis canciones hay ese tipo de reflexión, o sea, de lo bueno o de lo malo uno aprende, entonces eso quiere decir que siempre sales ganando algo, ¿no? Aprendí a hacer canciones, aprendí cómo volar, aprendí a cruzar las nubes sin mancharlas al pasar. Aprendí de las derrotas, esta calle me hizo andar. Nunca dudé en gastar las suelas y aprendí cómo pecar. El camino hace llagas, endurece más la piel. Las mentiras son verdades cuando quieres conocer. Nunca apuestes al olvido, guarda todo lo que ves. No te mofes de mi historia, porque yo aprendí a perder. Nunca tuve tantas dudas como las que tengo hoy. Estoy seguro que otro trago nos hará sentir mejor. Para poder romper los muros, para burlarnos del ayer, para gozar toda la noche y ver otro amanecer. Así aprendí a mirar la luna, así aprendí a enloquecer. Ya crucé ese camino, puse cruces en tu piel. El tatuaje que te escondes es ese que yo grabé. Aprendí a hacer canciones y dudé cuando canté. Aprendí a cruzar las nubes y así marqué toda tu piel. Siempre tuve tanta suerte como la que tengo hoy. Voy a tirar otra moneda, águila o sello, la gano yo. Habla Carlos Palacio Palas sobre su canción Futuro, escrita en décimas. Futuro es una canción que está escrita en una forma clásica muy, muy tradicional, que es la décima espinela, una forma que nació en la España del siglo XVI y que en España dejó de producirse, pero que en América Latina se cultiva desde México hasta la Patagonia. Aquí hay una forma muy, muy conocida que posiblemente sea la más emblemática, que es el son jarocho, que se escribe en
décimas, pero hay muchas otras expresiones en décimas en América Latina. Entonces esta es una canción que habla sobre el futuro, que es una mentira que nos metieron. El futuro no existe, existe el presente y se los va de las manos, pero lo que intenta decir la canción es que no hay razón para dejar de disfrutar el presente porque viene un futuro. Entonces de eso va esta canción que está escrita en décimas espinelas, futuro. Que me espera una sorpresa en la mesa del futuro. Ese cuento, se los juro, me revienta la cabeza. Vuelve y juega la torpeza. La torpeza vuelve y juega. Se equivoca el estratega que se da cabeciduro a guardar para el futuro. Y el futuro que no llega. Cuervo al acecho, satisfecho se complace. Si Dios sabe lo que hace, pues sabrá que está mal hecho. Nos manda poner el pecho entre la espada y el muro. Chupe pena con cianuro, menos queja y más coraje. Y tenga como chantaje la mentira del futuro. Meto el diente, ¿cuál futuro, cuál pasado? Ningún hombre, por osado o por muy inteligente, se ha movido del presente. Más cabeza y menos rienda. Si hay linternas que se enciendan, el presente es nuestro viaje. Quiero ver todo el paisaje y el futuro es una venda. Que un cromosoma que se asoma a la ventana. Sufrir hoy por un mañana es la broma entre las bromas. Me perdonan don Mahoma, don Yahvé, don Jesucristo. Si al jueguito me resisto, que el pasado es el pasado. El presente está a mi lado y al futuro, ¿quién lo ha visto? Habla Sergio Félix sobre la canción Serena Morena de Jaime Hades y la interpretación de ella con Mexicanto. Bueno, pues Jaime Hades es un compositor que búsquenlo, Jaime Hades. Nosotros interpretamos la Serena Morena porque la verdad nos parece muy ingeniosa la canción y bueno, con el estilo ahí de los mexicantos y a toda. Solo se trata de un reflejo. Ella no encuentra su sonrisa. ¿Cómo entender que al parecer se la robó un soplo de brisa? Y baila de la noche a la mañana. Nada malo pasa.
vida de golpe te espanta. Te quiebra al percibirla en su totalidad. No tiene piedad, serena morena. Que el mundo es de quien lo sepa domar. Que era mar, que por su impulso iba a estrellarse con la arena de la dura realidad. Pero hay que verla, vuela con delicadeza, sentirla, flota sobre lo que enfrenta. Es muy guanga, tiende a cubrirse de pena y de mal, no tiene piedad, calma morena, que el mundo es de quien lo sepa domar. Ahí baila morena. En tu paz. Agradecemos el favor de su atención y lo invitamos a que siga en la frecuencia de Jalisco Radio para que siga disfrutando del resto de la programación. Y ya sabe, nos escuchamos la próxima semana en una emisión más de Entre Cantos. Muy buen provecho. Entre tantos transitan rutinas, entre días transcurren semanas, mientras la vida pasa, entre cantos. Te esperamos la próxima semana.